El triunfo. Vamos para comer. Va mi papá, mi mamá y Don Toto. Y el Tiaguito. Y el Tiaguito. El cumple. El cumple. El cumple mes. Ajá. Es que Tiaguito ahí cumple 2 meses. Mes. Sí. Trapo, no traemos otro trapo. ¿No? La franelita del bebé. Pues sí, parece. Pero pues ya nos tenemos que quedar parados porque no podemos avanzar. Hasta que se baja la lluvia. Les regresamos, oigan, porque arreció mucho la lluvia y para allá se ve bien cerradito. Y íbamos a decir como que no, pues ahorita se va a calmar y todo, pero. La sombrada, a ver cómo está de. La radio, no, no lo veo. Vamos a pasar por un arroyo, ojalá no esté alto. Están muy lentos los carros. Y luego nos pasó un accidente, no, un percance. Se nos quebró un parabrisas y le pusimos un trapito, miren. Andamos como pecero. Como pecero. Y mejor nos regresamos porque no vaya a ser la de malas. Que esté más lloviendo más fuerte para allá o algo. Aquí ya se calmó. Ya se está abriendo el cielo y todo. Pero vamos a ver qué. Sí, ¿no? Ah, se está despejando las nubes. En el cielo no se abre, se despeja. Y ¿y cómo se llama? Y vamos a ver qué comemos aquí en La Paz. Si bajamos al malecón o comemos aquí en algunos mariscos. A ver qué opina la palomilla. No, pues puedes cambiarle. Ajá. Así está la. Aquí vienen los motociclistas. No, es de los. No, es que estaban moviendo acá por estar la patrulla de ellos. Sí, pasamos, ¿no? Si pasa el de enfrente, pasamos nosotros. No, sí pasa. No está. La patrulla. No está. Digo, el policía. Llegamos al sushi. Hijo de las reñas. Siempre nos fuimos para allá. Viene mi papá. Saluda, papi. Hola. A nuestros 2 suscriptores. Venimos a comer un sushi. Un sushi, sí, hay lista de espera. Aquí viene Tiaguito. Con la abuela. Se despertó. ¿Tenemos toallitas? Sí, tenemos que apuntarnos pues en la lista. ¿Pero hasta dónde venimos? Ya llegó nuestra comida. Este es natural, pero lo pedí empanizado. Allá está la abuela, el abuelo. Ella cree que se va a dormir. Sí, la tienen chiquita, ¿verdad? Sí. Saca la lengua. Saca la lengua, ¿verdad? Sí. Ay, qué hace el baila, pero tiene machina. Lo tiene machina, mi abuela. Lo tiene machina. Le acabo de cambiar su pañalito. Se viene la señora machina? Berta. ¿Qué machina, bueno? Doña Berta y Viri Block. Oiga. Me estoy tosiendo, Roberto. Me dice. ¿Qué? Ya se fueron mis papás, familia, ya estamos aquí en la casa. Ya tiene ratito que se fueron.
Yo ya limpié, saqué basura, estoy echando una lavadora y aquí estamos reposando la comida. Estoy llenísima. Pedimos unas entradas, unas baby crabs, y están buenísimos, se los recomiendo. Ahí en el Sushi Work. No. Sushi Longer. Sí, creo que se pronuncia, no sé, saben que yo soy mala para el inglés. Y aquí estaba con Tiaguito. Su papá estaba aquí, no estaba dormido, estaba así como, y Tiaguito llore y llore. Y yo que no lo podía calmar, y es que tenía sueño. Y yo cambiándole el pañal, quitándole calcetines, arrullándole el portabebé y brindándole pecho, y jamás me comencé. Y lo que me faltó fue pararme, arrullarlo, y me paré al último a arrullarlo, y no se calmaba, y dije yo, ma, y ahí estaba su papá, le dije, oye, ayúdame con el niño, ocupo echar una lavadora y lavar el patio de atrás, porque me fui sin levantar las popos de mi perrita, y me fui para atrás y a lavar y todo, porque como llovió, pues ya sí me saben que les es un cochinero ahí atrás, y pues a levantar popos y toda la pared quedó toda manchada de la tierra de la techumbre de atrás. Y así que esa pared se va a tener que volver a pintar porque quedó muy mugrosa, y la quise tallar y no se cayó. Quedó bien pegado ese lodito. No es lodo, es nada más manchado, así como que yo creo que es tierra de las láminas. Pero sí, familia, aquí andamos. Teito está dormido. Su papá lo logró dormir y se despertó rápido, como a los 10 minutos. Y no se quería dormir y ya lo agarré yo y lo estoy meciendo aquí. Así con los pies, y se quedó dormido rapidito porque tiene sueño, pues anda cansado, y yo me da no sé qué cuando él está inquieto y pienso yo que es hambre o que es el pañal, o sea, pienso mil cosas y a lo último no, era de que quería que lo arrullara o lo último que le hago es brindarle el pecho y eso era. Y me da no sé qué, de que pobrecito lo tenía ahí llorando, que no llora, o sea, no le salen lágrimas, pero lo tenía ahí pues enojado, pues sí, llorando se podría decir, un buen de rato pensando que eran otras cosas cuando al final era lo último que intenté hacer. Y ya se queda quieto, pero ya después de un rato, pues, pero ay no. Yo digo que a todas las mamás primerizas nos pasa eso porque... pues es mi primer bebé y apenas le ando intentando, agarrándole la onda. Y así, familia, y aquí ando viendo vlogs de la señora Berta y Vidi Vlogs, que me gustan mucho. Mi mamá me está mandando videos de allá del Triunfo, a donde íbamos, donde llovió un montón. Pues íbamos de camino, ¿no? Ya ven que les dije que se había roto eso del parabrisas. Le pusimos un trapo, ¿no? Y ahí vamos, pero... más para adelante como que estaba el agua más fuerte. Y no sé por qué me dio, no sé, le dije a mi esposa, es que mejor regrésate. Y si nos regresamos, les dije, mejor vamos a comer allá, pues en la plaza, al malecón o algo. Porque, se me hace que no, estaba muy cerrado el cielo, pues estaba muy, muy nublado y sí estaba corriendo mucha agua. Y le dije a mi esposo que sí, mejor nos regresamos, y sí, nos regresamos, y ya fue cuando llegamos ahí al sushi, hicimos votaciones, y todos quisieron sushi, y mi esposo quiso hamburguesa del Tex-Mex, y dijimos en la noche vamos, lo bueno que el Tex-Mex lo cierran creo que hasta las 12, vamos, hasta las 12 lo cierran, a ver si nos da hambre, pues vamos hasta ahorita, no tenemos nada de hambre, pero sí, pues vamos, y también dependiendo cómo ande Tiaguito, si anda calmadito y eso. Ya vamos y ahí estaba yo. Y si no, pues ahí también se puede ordenar y recoger. Y también tiene servicio a domicilio. Entonces, a ver qué sale en este domingo. Pero sí. Y sí, qué bueno que no fuimos porque sí les digo, mi mamá me ha mandado videos y sí está como que fuertecita el agua del arroyo allá. Les voy a poner un pedacito aquí del video que me mandó, donde se ve mucha agua. Entonces, si estaba corriendo toda esa agua ahí, quiere decir que obviamente los arroyos que pasan por la carretera, pues sí, estaban llenos. Entonces, pues estuvo bien que no hayamos ido, la verdad.
Hola, muy buenos días. Ya en este inicio de semana, lunes, espero que ustedes tengan un nuevo inicio de semana y que todo salga bien en esta semana y pues siempre. Aquí ando ya haciendo el desayuno, son las 8:30. Son las 8:30, le estoy haciendo un omelette a mi esposo. Teito ya se había dormido y que se despierta cuando lo bajé. Y aquí está, no está tan inquieto, pero sí. Espero y si me aguante. Y aquí estoy haciendo el omelette. Mi esposo ya no tarda en levantarse para bañarse, arreglarse para el trabajo. Esto ya puse agüita para café y le estoy poniendo el quesito al omelette. ¡Ah! Haciendo el baño enterito. Despertó mi esposo. Ya se levantó. Y estoy así con la pura lucecita de la estufa porque según yo iba a dormir hacia allí y no se duerme. Siempre trato de que se me duerma para poder yo desayunar pues más a gusto, de no tenerlo estando levando pecho ni tenerlo en los brazos y poder comer bien con las dos manos. Pero no, ahora últimamente lo que estoy haciendo es que me voy a la sala y en la sala como y con un pie lo estoy meciendo para que me aguante para poder comer. Y se me hace más fácil. Se me hace más fácil así. ¿Y qué creen? Ese Deito durmió casi 6 horas. Por eso ando aquí haciendo desayuno. Porque cuando no dormimos... La verdad ni me paro porque en la mañana es cuando empieza a agarrar bien el sueño. Y no me gana, me vence a mí el sueño, no me paro a hacer desayuno. Y él se anda haciendo y me deja a mí también desayuno hecho. Lo bueno. Y ya me paro yo y ya como lo que me haya dejado mi esposo desayunar. Pero no, y sí fue una muy buena noche. Eso sí, su pañalito no lo aguantó. Se levantó a las 5:45 y después a las 7:50. O sea, me acuerdo de la hora porque tengo la tele en protector de pantalla y sale la hora. Entonces, por eso. Y fue donde lo cambié y todo. Porque sí estaba bien orinado. La verdad, yo ni idea de cómo poner un pañal. Y siempre se le salía la pipí, se le salía por arriba, se le salía por las piernitas. Y me puse a ver un video de cómo poner un pañal porque la verdad yo decía, yo creo que lo estoy poniendo mal. ¿De qué te ríes, papi? Se está riendo. ¿De quién está riendo, papi? De tu mamá, que es toda señora. Y sí, sí me salió ponérselo. Ya de ahí ya no batallé. Pero ya cuando le están quedando chicos los pañales, se le empieza a salir por arriba de la pipí. Salud, papi, que Dios te ayude, papi. Así que ya empecé. Ya eché mi otro huevito para mi omelette. Ahí está el agüita. Y voy a picar tantita papaya y ensalada. Ya para terminar. Aquí está el otro. Ya están los desayunos con papayita, ensalada y el omelette. Miren lo que ando haciendo. Le iba a echar azúcar a este botecito que es el que rellena y se lo eché al café. Ay, no ando dormida. Y yo te juro que dormí muy bien. Ay, ay, ay. ¿Cómo le haré? Se la dejaría ahí. A ver.
Hola familia, otra vez. Aquí vengo, bueno, estoy en el carro, tengo como 20 minutos. Aquí vengo con Tiaguito. Siempre que nos subimos al carro se pone a llorar porque se lo despierto, pues obviamente en el movimiento y todo eso se me despierta y se me pone rejego, ya le di pecho y y se pone a así de que yo creo que ya no quiere, ¿no? Ya lo pongo en el portabebé y ya se quedó. Y y a ver cómo me va en el camino, espero y no se me ponga, ¿cómo se llama? Que se ponga a llorar. Porque, ay Dios, como voy manejando, ni Dios lo mande. Pero ya saqué el chupón por si... Ay, no, como el asiento, quedé bien lejos. A ver, no puedo. Lo quiero hacer para adelante y me voy para atrás. Yo creo que ahí. Ya nos vamos. A ver. Ay. Ya nos vamos a ver cómo me va. Pero aquí me voy despacito. Voy para con mis papás. No les avisé y ya aquí en el estacionamiento ya no me agarra el internet. Pero a ver, espero y estén. Yo digo que sí van a estar. Voy para allá porque una... Ya los vi ayer y todo, pero se me antojó ir a verlos. Y aparte porque el día está nubladito. Y no... Y aquí en la casa... Aquí en la casa ni siquiera se disfruta el día ni nada. Oye, aquí ni se ve nada porque... Ah, ya les había dicho, no, porque se ponen ahí en las carnitas y no se alcanza a ver para allá. Cuidado, papi, ¿te vas agarrando o qué? Y está peligroso. Ay, les digo que para disfrutar el día ya en la mañana un ratito, porque aquí en la casa pues yo no tengo ventanas, estoy todo el día encerrada totalmente. Y no puedo abrir la puerta por la Candy porque se me va. Pero de todas formas, puedo. Sí podría abrir, la verdad, pero se está comiendo la mano. Yo le digo que se coma la mano. Le di muy risa la vuelta. Los dejé tantito porque iba a dar la vuelta. Ay, les decía que ya ni les avisé que iba para allá. Ah, no estaba en eso. Les digo que estando ahí pues no se disfruta el día porque está todo el día, estoy todo el día encerrada y pues que no tengo ventanas ni nada, y pues voy a para disfrutar un ratito la mañanita, para disfrutar la mañana un ratito allá y ya me regreso a hacer comida y ya pues a pasar la tarde acá en casa, pero para salir un ratito de la rutina. Y también aparte que mi niño, yo digo que se me va a enfadar porque todo el día estamos ahí encerrados. En la tarde a veces lo saco, pero no es lo mismo, pues. Lo saco ya ahí a dar la vuelta en el parquecito. Me voy hasta el parque, hasta la comandancia. Pero bueno, ya voy aquí manejando, familia. Voy despacito. Pero ya los voy a dejar para estar al 100% aquí en el volante y viendo a mi bebé. ¿Sale? Hola, abuela. Abuela. Hola, Pili. ¿Diete, papá? ¿Qué te va la abuela? ¿Cuándo, amigo? ¿Cuándo? Ya llegamos con los abuelos. ¿En serio? No dice nada, dice. Ahora dice porque me ocupé. Ya te leí una tarde. No dice nada, dice porque me ocupé. Y
Estamos en la potrona de mi papá. Le pone esta playera porque le lastima el metal ese en la espalda. Nos vamos a comprar una de estas, para subirla al cuarto. Para arrullarla ahí en la noche. Aquí estamos comiendo un coquito que mi papi abrió. Miren, aquí está el agüita. Toma, toma. A mí no me gustaba el agua. Ah, pues sí. Son buenas para las lombrices. No tenemos, pero es buena esta. Pues yo, a mí me toca desparasitarme. No me desparasité porque estaba embarazada. ¡Ingashu! Me puse a comer la campana anoche en el arbolito. Le despertó la puerta del... ¿Del beta? Del micro, sí. Hacen un montón de ruido, también allí en la casa. ¿También aquella? Ay, sí, eso también feo. ¿Cuál? La puerta se agarra, a ver. Se agarra porque lo estoy meciendo fuerte y se agarra. Vete tú, divino. Lo vamos a abrazar, Está agarradita. Sí. Como los borrachos cuando... Que me acuerdo que una vez salimos y un amigo del Toto me dice, ya andábamos así como que, ya pasaba de la una. Y dice, que me dice que si andaba mareada, y le decía, no, le digo, no, poquito. Mira, si andas mareada, dice, te acuestas y si te da vuelta todo, dijo, baja un pie. Baja un pie de la cama y toca el suelo o agarra la pared, me dijo. Salió volando. Y agarra la pared, me dijo, para que te estabilices. Y es verdad, bajaba el pie o agarraba, me agarraba así en la pared, la tocaba. Y sí dejas de sentir el que se te va todo. Uh-huh. Obviamente cierras los ojos y bajas el pie, pues, como para sentir estabilidad, no sé. No, sí, cuando no ha tomado, sí, llega uno por la pared hasta que llega al baño. Mi niño. Estamos viendo a la doña Berta. Estamos aquí en el cuarto de mi mamá. Y me metí a darle comida a Tiaguito y se puso. ¿Para qué les cuento? Porque nomás les ando poniendo en evidencia a mi bebé. Ay, no. Y aquí me puse, oigan, para. Aquí lo puse en el portabebé. Para mecerlo un tantito. Y es la 1:30, el tiempo se va como agua, llegué aquí como a las 11, creo. Sí, como a las 11 y pasaditas, no, antes. Sí, como a las 11. Y se va el tiempo bien rápido, bien, bien rápido. ¡Ah, papi! Y aquí estoy hablando con él, estoy meciendo. Y así, Toto me habló que si quería ir a repartir con él porque le dije que me dijera para ir a repartir con él. Pero a ver, dependiendo cómo se ponga Tiaguito, pues ya vamos a ir un ratito para ir a ver otros aires, porque ya estoy bien enfadada, oigan, de estar en la casa, bien, bien enfadada. Pero a ver al ratito qué tal, o si me quedo aquí a comer con mi mamá, a comer aquí con ellos, a acompañarlos un ratito. Y ya pues en la tarde me voy, también dependiendo si mi prima, lo que pasa que va a ir una clienta de ella ahora a las 4, entonces ocupo que me diga si va a ir a las 4 para ir a abrir la casa, porque le dejé cerrado, no me acordé y no dejé llave, entonces si no, pues para irme, si no, pues desde que voy a estar con mi mami y mi papi. Y mi mami anda haciendo un mole, a ver cómo le queda, que yo sé que le va a quedar rico a mi mamita. Ahorita les voy a enseñar. Mi mamá ya hizo el mole. Hizo arrocito blanco, hizo este mole. ¿Qué? ¿Cómo dijiste que se llama, mami? Mole dulce. Mole dulce. Oye, huele a chocolate, abuelita. El arroz está cocido. No, está bien. Mi mamá hace el arroz cocido. Sí, mami lo hace cocido. Aquí coció el pollito. Ay, de hecho dice que se le hizo mucho y le tuvo que sacar porque dice que como que se inflaba, dice. Y le sacó todo esto. No, pues era bastante porque miren, tiene bastante mole. Pero bueno, ahorita que vamos a comer en un ratito, mi mamá anda trapeando su casa.
Listo, ya vamos a comer. Buen provecho a los que estén comiendo. Y con Dieguito aquí, que no quiere el vivo. Digo, el chupón. No, no lo quiere. Llover, yo creo, está súper negro para allá y para allá también, nada más que todavía no se ve, pero está bien negro y está tronando. Hola familia, ¿andan aquí todavía? Ya llegué, ya llegamos. Ay, ya va llorando. Ay, se me cayó. Me llegó esta caja, me la dejaron ahí afuera. Voy a, eso es el gimnasio de Tiaguito. Lo vamos a abrir ahorita y se los voy a enseñar. Nada más que le voy a dar de comer a Tiaguito para que esté tranquilo. Sigan aquí, no se vayan. Así viene. Ah, viene otra caja. Una caja dentro de otra caja. Déjenme la abro. Aquí está todo lo que venía en la caja. Hay que armarlo. A ver. Ay, sí. Bueno, yo creo que unos juguetitos y viene el pianito. Yo creo que el pianito le tenemos que poner pilas. No creo que venga con pilas, no. Bueno, ahí te lo armamos. Thank you.